Mundo Fox presenta. Día 236, semana 3, febrero del 2013. Dolor de cabeza, ojos irritados, temblorina. Otra vez siento como si me hubieran atropellado. Todos los días nos buscamos en el espejo, con la esperanza de encontrar a alguien más. Alguien más joven. Alguien más feliz. Pero ¿quiénes somos realmente? ¿Una idea que nos hicimos de nosotros mismos? ¿O quizás somos esa otra persona que los demás perciben? Nunca nos imaginamos algo así. Tiene 9 años, por Dios. ¿De dónde sacó una pistola? ¿Solo se oyó un disparo? Sí, por ahora. ¿Cómo se llama la niña? Se llama Anna Freeman. Lleva poco tiempo en el colegio. Vive con su papá, el representante de estrellas, Bruno Freeman. Y parece que su mamá murió hace unos meses y la niña lo presenció y desde entonces no ha querido hablar. Usted puede esperar aquí, licenciada García. Tranquilice a los padres o hágase cargo de los niños. Ilsa, Soledad García, de todos nuestros asesores, es la psicóloga con más experiencia en intervención en crisis. Tiene 15 minutos. Hola, Ana. Me llamo Sole. Sé que tienes miedo, pero créeme, yo tengo más miedo que tú. Yo también perdí a mi mamá. ¡Ahí viene papá, mami! Sí, ahí viene papá. ¡Es papá! ¡Basta! ¡Párate! ¡Párate, por favor, mami! ¡No pasa nada, mi amor! ¡Párate! ¡Todo está bien, cielos! ¡Tienes el sentido contrario, Marta! Dicen que encontrarse uno mismo es tarea de toda una vida. Tu mamá chocó. Tu mamá y Luna están muertas. Pero cuando perdemos esa parte importante de nosotros mismos, quizá no nos alcanza esta vida para volver a encontrarnos. Aquí, en México, las cosas se hacen o por las buenas o por las malas. Pero se hace. Mi hija, no la vas a poner como carnada, ¿está claro? Le advierto que esto puede entorpecer el proceso legal de su hija. Yo me ocupo de eso. Te tengo una muy buena noticia, carnal. Acabo de encontrar a la nueva musa de Umbra. Se llama Luna. ¿Qué pasó con tu hermana? Murió en un accidente. Te voy a convertir en una estrella. Hola. Sé que te prenden tener más abrazos, pero si le dices algo de mí, se te chingó tu fantasía. Ahora soy yo el que necesita terapia. El reloj dice que dormí más de 10 horas. Temblorina. Siento como si solo hubiera sido una. Dolor de cabeza. Tu hermana está viva. Vamos, Ana. Dame la pistola. ¿Quiénes somos realmente? Es una pregunta que nunca tiene una sola respuesta.
Dos Lunas, estreno exclusivo en noviembre, solo en Mundo Fox.